Yo tengo un sueño. A mí me gustaría, cuando sea grande, ser profesor, para poder enseñar a otros niños todo lo que yo aprendí. Los sueños de todo maestro y cuando tenemos la verdadera vocación es que nuestros niños cada día se desarrollen y logremos tener profesionales en este lugar, que ya los tenemos, algunos niños ya están estudiando algunas profesiones y eso es nuestro pago para nosotros, ¿no? No importa estar en el frío, sufrir algunas inclemencias, lo que queremos es que nuestros niños de las comunidades se desarrollen y sean ellos mismos los gestores del desarrollo de su pueblo y del Perú también, ¿no? Desde hace 9 años atrás, el primer pabellón viene sufriendo inundaciones. Se han hecho los trabajos posibles por evitar esta situación, pero las inclemencias de la naturaleza siempre ha ocasionado esto. El desarrollo de Cajamarca se forja en estos colegios, en estas aulas. Muchos niños no tienen condiciones adecuadas. Requieren además de útiles, mobiliario y materiales educativos para que su aprendizaje sea completo. Este proyecto buscó implementar en instituciones educativas materiales, ¿no? Como libros, se les dio una biblioteca y a los niños se les ha dado útiles escolares, cuadernos, lapiceros, reglas, todo lo necesario para que pueda acudir a la escuela con los instrumentos que se requieren, ¿no? También a la escuela también se les dio mobiliarios que son carpetas, pizarras, para generar en la escuela pues las condiciones básicas para que el docente pueda brindar sus clases y los niños también puedan tener lo básico para que puedan empezar su proceso de aprendizaje, ¿no? Una escuela rural necesita 3 cosas: un buen maestro, una adecuada infraestructura y materiales educativos. En la ciudad a veces muchas entidades apoyan, pero a la zona rural son pocas. En este caso el proyecto nos dio esa oportunidad de apoyar a esas criaturas que necesitaban pues mejores condiciones a fin de que sus aprendizajes sean mejores también. Hoy en día con estos programas del FIE, los niños se desenvuelven mejor, participan, teniendo seguridad, confianza en sí mismos. Y yo creo que es un buen avance para los niños y también para nosotros como profesionales. 79 escuelas han sido beneficiadas por el proyecto Red Integral de Escuelas, que ha beneficiado a más de 3.800 alumnos y 250 profesores. En 5 años de intervención, se ha logrado mejorar el rendimiento académico en 20% y reducir la deserción escolar y la repitencia en un 4%. Estamos trabajando con una nueva metodología y los niños aprenden mejor, porque la mayor parte del tiempo que transcurre en la mañana, los niños están en un aula. Y si el aula no es acogedora, los niños se van a aburrir y no van a prestar atención de repente a las clases, van a querer salir. Pero teniendo un aula pedagógica, un aula ordenada, los niños van a trabajar a gusto y van a aprender mejor. Bueno,
sido una experiencia muy enriquecedora, muy satisfactoria para mí. He podido afianzar mis conocimientos básicamente en el área de ciencia y tecnología de los alimentos. He podido conocer también a profesionales de todo el Perú, a profesionales del extranjero, con los cuales he podido socializar y he podido compartir experiencias acerca básicamente de las realidades alimentarias en el Perú. En la medida que uno esté más especializado, va a tener mejores oportunidades de competir. Pero no solamente es competencia con otros, sino competir con uno mismo para ser mejor. ProBeca asume un compromiso, y es que todos los que salen fuera del país o fuera de Cajamarca a hacer esos estudios tienen que regresar a Cajamarca. De algún modo, y diría así entre comillas, tienen que devolver a Cajamarca de lo que han aprendido. Programas como el de ProBeca te da una oportunidad que te ayuda a realizar tus sueños, que te ayuda a formarte como profesional, que te ayuda a formarte como persona. El programa de becas Cajamarca ayuda a jóvenes de toda la región a mejorar sus capacidades técnicas y académicas para que sean competitivos y así puedan liderar el desarrollo y el progreso de la región. Salir de nuestro pueblo, salir y vuelta a volver con las manos vacías, no, sino con algo, o sea, apoyarlo en algo a las de nuestro pueblo y sobre todo del ámbito que es Cajamarca. Como siempre lo voy haciendo, yo soy desde el colegio primero y ser el mejor. En primer lugar, yo estoy satisfecho por la beca, estoy muy feliz. Yo vengo del campo y me gusta cultivar, me gusta quizás de acá de unos 5 años mejorar los cultivos para tener un mejor desarrollo para Cajamarca y qué más para el Perú, ¿no?